Así comenzamos otra edición más de Voces de la Montaña, número 87, con el auspicio de la Fundación Banco Popular, Taller Folclórico Central, con el 391-0491. Y hoy estamos en vivo desde La Gallina Escondida, acá entre Orocovis y Coamo, un sitio chulísimo, y vamos a estar tocando, así que todo el que esté cerca, échese para acá, con mucha música buena. Y tenemos un gran trovador puertorriqueño invitado en esta tarde, compay, el gran Gaspar. Y vamos a empezar para que el trovador se arríe para acá, y esto dice así. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí en esta tarde, compartir con todos ustedes. Vengo del barrio Gato de Orocovis, mi cuna, de no nací. Dice así. Mi padre fue agricultor, trabajó con mucho afán. Mi padre fue agricultor, trabajó con mucho afán para conseguir el pan, ay, del fruto de su sudor. Y él luchó con mucho honor en la tierra laborando. Día a día iba labrando y en ellas el surco abriendo. Parece que lo estoy viendo en el campo trabajando. Se levantaba temprano para llegar al plantío. Se levantaba temprano para llegar al plantío. Cuando escuchaba el cantío, ay, de su gallo jerezano, cogía el machete en la mano y lo seguía amolando. Después se iba cantando coplas al amanecer. Yo lo quisiera ver en el campo trabajando. Él sembraba la yautía, plátano, yuca, pimiento. De ahí nos traía alimento para comer cada día. Con la asada que él tenía, las matas iba aterrando. Luego abono le iba echando para que dieran buen fruto. Allá con Don Tuto y en el campo trabajando.
que tarde ya regresaba al hogar a descansar. De tarde ya regresaba al hogar a descansar, pero se ponía a apilar el café mientras cantaba. Más abajo se escuchaba las gallinas cacareando. Mi viejo iba preparando los mochos para otro día, porque nunca se rendía. En el campo trabajando. Hoy nosotros aplaudiendo acá y usted aplaudiendo allá al amigo hermano Gaspar Rosario Burgo. Gaspar, bienvenido a Voces de la Montaña. Saluda a todo ese público que está ahí conectado, papá. Ajá, pues. Nosotros somos del pueblo de Orocovi. Nacimos allá en el barrio Gato de Orocovi. Una familia de 14 hermanos. Mi padre agricultor, Gonzalo Rosario Rivera. Mi mamá Gregoria Burgos Ayala. Y nos criamos en la agricultura. En la agricultura, ¿verdad? En la agricultura vivíamos en una casita de cuatro aguas, de madera y zinc, campesina. Y los recuerdos más gratos los tengo yo del campesinado, del jíbaro boricua, labrando la tierra y, ¿cómo es? Con humildad y sencillez, con honestidad y todo. Así nos criamos nosotros, 14 hermanos. Muchachos, compadre, ¿y qué tiempos buenos aquellos? Y qué bueno recordar todos esos tiempos a través de las letras tuyas, Gaspar, porque eres un trovador como costumbrista, porque casi todas tus letras son del campo, del arado, de los bueyes, de la vaca, y eso fueron tiempos que marcaron la patria puertorriqueña, marcaron al campesino, porque hablar de trovador es hablar de eso, hablar de surco, de siembra, porque casi todos esos abuelos se hicieron trovadores, mire, con los bueyes, con el machete en la mano, y eso es así. En esa labor agrícola constantemente, ¿verdad, compadre? Sí, entonces a mí me encantan los temas costumbristas y espirituales. Qué bonito, sí. Temas espirituales. Es la única salvación de la humanidad, la espiritualidad. Qué bonito. Oye, coge oreja por allá, compadre, tú que me estás escuchando, porque no es solamente música, el trabajo de los trovadores y de los poetas lleva ese mensaje bonito que llega al corazón y que servimos de aliento a las demás personas, porque por ahí hay personas enfermas, personas que están luchando contra el cáncer. Por ahí está el hermano trovador Carlos Ortiz, que tiene esa lucha y que sabemos que va a seguir para adelante y que a través de la décima y de tu canto, Gaspar, y del cuatro, la guitarra, él se siente bien allá. Y esa es la idea, ¿verdad? Le enviamos saludo especial. Claro que sí, compadre. Y seguimos con Gaspar, el trovador costumbrista, una de las mejores voces que hay acá en Orocovi. Y que yo te conozco, Gaspar, desde que yo era un niño, digo, sigo siendo un bebé, ¿sabes, compadre? No te equivoques con eso, pero desde que yo tenía 10, 12 años, yo te vengo escuchando a ti con Gilberto Dávila, en aquello que se llamó la hora típica orocoveña, y con todos esos negocios por ahí. Tú siempre has estado presente con la música campesina. Gaspar, ¿quién te enseñó a ti a cantar la décima como tal? Pues fíjate, por ahí podemos por el 78... yo contraje matrimonio y íbamos a vivir aquí cerca en el barrio Sabana. Y ahí pues tuve la oportunidad de compartir con el esposo de mi cuñada, de Elena, Aponte Figueroa y Ángel Luis, Cintrón Aponte, ese él me comenzó a enseñar los rudimentos de la música, poquito a poco, ¿verdad? Porque como yo no sabía nada, pues. Pero me interesé y él me ayudó muchísimo. Y lo aprendiste bien, ¿sabes? Porque estás en tiempo, estás en rima, estás afinadito completamente. Y esos son los artistas que yo quiero traer aquí a Voces de la Montaña para que todo el pueblo de Puerto Rico los conozca. Y son gente a veces que viven al lado nuestro y no los conocemos. Pero para esos Voces de la Montaña, abriéndole el espacio a niños cuatristas, niños trovadores, y trovadores, para que todo el mundo conozca, como es el caso de don Gaspar, compadre, que, oye, es un trovador probado. Hemos estado por ahí, en 20 sitios, y las que faltan, ¿verdad? Porque esto está empezando. Ah, compadre. Sí, hay
muchas gracias. Y por allí también tengo a Reinaldo Toque, que está sentadito allí. Por que aquí. Él me ha ayudado mucho también en la música. Qué posteriormente, bueno. Agustín, a Luis Intrón. Él, Gil Ortiz, Edwin Colón, el hijo de Don Seo Colón. Pues son parte de... Y en el programa radial de la Hora Típica Orocoveña, don Germán bueno. Hernández, Gilberto, bueno. Pancho Burgo, el de Culebra. Tremendo cuadrista. También arriba Culebra. Cuadrista. Tremendo, Tipín Castellano. Qué bueno. Y eso William Lozada. Eso es la gente todo. Que nos abrieron esos surcos hasta a mí, compadre, ¿sabes? Yo todavía estoy aprendiendo porque uno nunca termina de aprender. Mira, Gaspar, te está escribiendo desde Barranquita, dice, que nos complazca con la canción Los pantalones nuevos que me hizo mi mamá con los viejos de papá. Ahorita podemos inventar algo así, pero ahora viene por ahí un seis milonga, ¿sí, compadre? Esto dice así. En la letra de don Gilberto Dávila, gran trovador e improvisador jorobeño, dice así. Relativo y diferente. Hoy traigo un lindo tratado. Relativo y diferente. Entre este tiempo presente y aquel tiempo que ha pasado. El progreso se ha notado. Más yo retrocedería y aquel tiempo volvería de tanta paz y nobleza. Y aunque había más pobreza, tan feliz que se vivía. Y aunque había más pobreza, tan feliz que se vivía. Y mi viejita en la cocina, en un gesto noble y grato, siempre servía el mejor plato para mandarle a la vecina. Me decía, nene, camina, y en lo que el tuyo se enfría, llévale a Comay María y que perdone lo poco. Y aunque me tilden de loco, tan feliz que se vivía. Para ir a ordeñar la vaca, mi buen viejo madrugaba. Para ir a ordeñar la vaca, que frente de la barraca casi siempre la amarraba. Luego el café se tomaba en un poco que tenía, un grato olor salía de las piedras del fogón, fuera de leña o carbón, tan feliz que se vivía. Fuera de leña o carbón, tan feliz que se vivía. Papá se iba a trabajar
papá se iba a trabajar para el sustento traer y mamita en el quehacer cuidaba el humilde hogar. También sabían educar aquella pequeña cría que desde el coy conocía el cariño maternal, y aquello no tendrá igual. Tan feliz que se vivía, y aquello no tendrá igual. Tan feliz que se vivía. Hoy nosotros aplaudiendo aquí, usted tiene que estar aplaudiendo allá en su casa, tan feliz que se vivía y tan feliz que nosotros estamos acá hoy en la gallina escondida, compadre. Esto no es un museo, ¿sabes? Pero aquí hay mucha joya de la historia puertorriqueña, aquí hay, mire, piezas bonitas, aquí hay cuadros, aquí hay instrumentos y aquí está la mejor comida que usted se puede comer en toda esta área de acá. Así que si está por ahí cerca, échese para acá, que vamos a estar un rato más con Gaspar y con todo el que venga por ahí. Por ahí está llegando ya Doña Cándida, Doña María, están por ahí también. Eso es importante porque se abren estos espacios, Gaspar, donde la gente viene, canta con nosotros. Amén. Y nosotros disfrutamos del talento de las personas, porque mira que el puertorriqueño es bien talentoso. ¿A don Gaspar? Eso es así. Eso es así, y ese es el caso tuyo. Tenemos un trovador puertorriqueño aquí del barrio Gato de Orocovis y usted lo puede ver por ahí, como decimos en el campo, calladito la boca, llega a los sitios, coopera siempre, canta por ahí y una voz espectacular y unas letras donde retrata ese tiempo pasado que los puertorriqueños vivimos, de los abuelos, de la finca, del arado y que fueron una realidad, ¿verdad, compadre? Y le abrieron el espacio a la sociedad actual hoy en día y no podemos olvidar esos buenos momentos porque nuestros hijos y nietos tienen derecho a saber cómo era que se vivía en Puerto Rico a través de la música, a través de las obras de arte. Y este es un trabajo de preservación bien importante a través de la trova puertorriqueña y que el trovador costumbrista don Gaspar lo hace muy bien. Y por ahí hay mucha gente encendida aquí, ¿sabes? Aquí a través de las redes, te están saludando en Barranquita, por ahí, porque tú resides en Barranquita, ¿verdad? En Barrancado, a la orden. ¿En qué barrio está por allí? Barrancado, colindancia de Orocovis. Usted llega a Barrancado de Barranquita y pregunte por don Gaspar, y donde don Gaspar esté, hay gente buena siempre. A don Gaspar. Sí.
Eso es así siempre. Es mi costumbre y quiero llevar un agradecimiento a don Pancho Burgos fenecido, Francisco Pancho Burgos de Barrio Damián Arriba de Culebra, porque él fue de uno que los que me ayudó cuando en el programa de don Germán Hernández. Eso es así. Estaba Gilberto Dávila. Con don Gilberto Dávila, con la hora típica orocoveña, y yo tenía 10 y 11 añitos cuando iba por ahí, compadre, a tocar también con don Germán, con don Gilberto. Y por ahí estaba Don Teo, había uno que le decían el Gallo Prieto. El Gallo Prieto. También. Y toda esa gente fueron los que abrieron ese surco y ese camino para que los niños que íbamos subiendo viéramos e hiciéramos esto posible, porque la música campesina es la música más hermosa que hay, ¿verdad? Digo, en Puerto Rico existen 5 tradiciones, ¿verdad? Está la música taína, está la danza, está la bomba, la plena. Y la música campesina, pero con el 4, la guitarra, cuando un jíbaro canta, eso es otra cosa. Eso es una hermosura. Ahí hay academia, aquí hay poesía, aquí hay palabras, aquí hay retrato. Porque la décima es una poesía que no es fácil de cantarla, ¿verdad, compadre? Eso tiene mucha práctica. Y yo admiro a todos esos trovadores que muchas veces, siendo analfabetas, que no sabían leer ni escribir, pero con una memoria extraordinaria, cantaban y cantaban y cantaban e hasta iban improvisándola, ¿sabes? ¿Verdad que sí, compadre? Quiero decir algo. Que no. Seguro que sí. Un saludo a Juan Torres, que fue también uno de los que nos ayudó. Juan Torres, por sí. Por aquí, Reinaldo Torres, Chole, la guitarra. Mucha gente por ahí. Por allí en el conjunto orocoveño, don Pancho Burgo, Titín Castellano, en el Guiro Peraza. Sí. Pedro Peraza, Valentín Avilés. Valentín, me acuerdo de Valentín. Me ayudaron mucho. Esos fueron gente que nos abrieron esos surcos y que viven todavía en nuestros corazones, ¿sabes? Porque yo los recuerdo día a día, porque de esa escuela vengo yo, porque usted puede coger clase aquella, pero si no hay un taller donde usted vaya, toque, cante y practique y se encuentre al público, y sepa cómo ganarse ese público, cómo tratar al público, porque estar en una tarima es una responsabilidad muy, muy grande que los trovadores tenemos, que los cuadristas, guitarristas, y eso se le enseña a todos esos estudiantes que la tarima se respeta siempre y hay que practicar antes de llegar para poder dar ese buen show y esa buena actividad, compadre. Y ese es el caso del Taller Folclórico Central y de la Fundación Banco Popular, que nos auspician este programa con el 391-0491 y que estamos ya dando clases gratuitas en Orocovi todos los miércoles acá, mire, de 4, de guitarra, de güiro, de bongó, con el maestro Luis Daniel Colón. Un saludo a Fidel y a toda esa familia Colón en Barranquita que están en sintonía por acá porque están escuchando a don Gaspar, que es un gran trovador también de Morovi, Barranquita, y yo lo he visto por ahí en Morovi y va donde sea, ¿verdad que sí, compadre? Sí, sí, sí. A cantar por ahí, mire, y calladito la boca, coopera, y esos son los jíbaros de verdad, que van caminando en ese surco con la tradición en la espalda, alándola, y la gente ni los conoce ni saben quiénes son, ¿verdad, compadre? Bueno, compadre, hiciste un milonga campera al principio, después hiciste un semilonga. ¿Qué vamos a hacer ahora, compadre? Aguinaldo Orocoveño, sol menor. Aguinaldo Orocoveño, y yo entiendo que es menester y preciso hacerlo porque estamos acá en la tierra del aguinaldo orocoveño entre Orocovi y Coamo. Y esto dice así, compadre. En la letra de don Isidro Fernández, Colorado Ego Buena. Otro caballo dice más así. De la trova. Pomas rosas de los verdes campos, entre pomas rosas de los verdes campos, el sol da sus lampos con formas preciosas y las mariposas adornan la planta, un pitije espanta aves de japiña, pero cuando en la campiña
el jíbaro canta, cuando en la campiña boricua el jíbaro canta. Y arriba en la sieja, el día despertado, siento del sembrado el olor a la tieja, que un misterio encieja de hermosura tanta. Y la vaca mamanta, mugiendo al becejo, y arriba en el cejo, el jíbaro canta. Ay, lele, lele, leilo, lelo, lele. Arriba en la sieja, el día despertado, arriba en la sieja, el día despertado, siento del sembrado, el olor a la tieja, que un misterio encieja, de hermosura tanta, y la vaca amamanta, mugiendo al becerro, y arriba en el cerro, el jíbaro canta, y arriba en el cerro, el jíbaro canta. Saludo a Peraza por ahí, el nieto de Pedro Peraza de Arguiro. Ay, lole, 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 se pone a labrar su hermoso terruño, se pone a labrar su hermoso terruño, frutos de buen cuño, este ha de lograr ver el plantío brotar, cosa que le encanta, y luego ve tanta belleza ha logrado y de dicha embriagado. El jíbaro canta y de dicha embriagado, el jíbaro canta. Ay, lole, lole, le, ey, lole, lole, la, trinan los zorzales al ver la mañana, trinan los zorzales al ver la mañana, y se visten de grana regios cafetales en los arenales, la bruma levanta y la aurora santa brinda sus colores y un verso de amores, el jíbaro canta, y un verso de amores, mi gente, el jíbaro canta. Hoy nosotros aprendiendo acá, usted tiene que estar aprendiendo allá, porque el jíbaro canta y canta el corazón puertorriqueño a través de las letras del amigo hermano Gaspar, trovador costumbrista, y eso
se lo puso acá la gente, ¿verdad, Gaspar? Porque oír a Gaspar cantando es cerrar los ojos y transportarse a ese tiempo donde el jíbaro trabajaba, laboraba allá en la finca, que tanta relación tiene con el poeta directo, con el trovador, porque fueron nuestros abuelos y esos agricultores los que impulsaron esta tradición tan bella y tan hermosa como es la décima improvisada, como es el cuatro, como es la mazurca, el güiro, todas esas cosas de la finca, ¿verdad, compadre? Eso es así, de la agricultura nosotros nos nutrimos para precisamente poco a poco ir hilvanando, ¿verdad? La décima, el aguinaldo, en las fiestas navideñas, una preciosidad, cuando en casa mataban los cerditos para la fiesta, eso era un cooperativismo en la comunidad, porque la casita campesina nuestra pasaba en la quebrada, ya estaba la casa de don Clemente Otero, más abajo la de don Faustino Otero, de doña Lola López, de don Carmelo Pagán, de mi padrino Vicente Otero, todas esas personas bien buenas, Carmelo Pagán, don Pascual Riva en el Ventojillo, de eso nos nutrimos nosotros. Por eso que me encanta la décima costumbrista. Y lo próximo que vamos a hacer es es costumbrista de en relación a la yunta de bueyes, el timonero obediente, labrando la tierra. Tiempo date, prisa, date prisa, timonero. Así se llama esto, compadre. ¿Y eso es en estilo qué? En ese celinés en la menor. Vamos a hacer un celinés, compadre, dedicado, mira, a Álvaro del Río, que está en sintonía de la farmacia Rubio allá en Morovi. Alvarito, vamos un día para allá con Gaspar a darte una serenata de esas que te gustan a ti, donde se duerme poco. Ah, Gaspar, arrancamos a cantar por ahí para abajo, como decían allá en Morovi, hasta bola. Me decían, Irving, acuérdate que esto es hasta bola. Y también recordando al amigo Jay Colón, que le gusta el hasta bola, como es, compadre. Y la pajanda. Y hablar de pajanda y hablar de Jay Colón es hablar de Cristóbal también, ¿sabes? Que tú conoces a don Cristóbal Toque. Hijo de don Marcial Toque, que le compré una mula. Ah, sí. Y era 4x4. La mula. Sí. Y reforzar. La mula era. Subió a la cuesta de las Marianas en Quinta. Oye, Cristóbal, y saludando a toda esa gente buena, porque esa gente hace posible Voces de la Montaña. Esa gente está aquí. Detrás de la cámara, yo tengo siempre muchos hermanos que la vida me da, que el cuatro me ha dado, que la trova me ha dado. Y de esto se trata, de confraternizar unos con otros, porque todos somos puertorriqueños. Y todo el que hable esta tradición es mi hermano. Es mi hermano, porque esta tradición que yo heredé y que la estoy impulsando ahora, le va a tocar a mis hijos, a mis nietos, a los hijos, a los nietos tuyos, a los de aquel, a los del otro, echar para adelante, porque es nuestra tradición. El amigo Roberto Silva dice, la tradición es una carreta que la tenemos que dar todo el mundo para el mismo sitio, porque no es mía, no es tuya, no es de nadie, es de todos los puertorriqueños, y de eso se trata. Voces de la Montaña, y siempre en sintonía por ahí. Vamos a hacer ahora un seis de línea, compay. Ajá, esta letra es de Gumercindo Reyes. No sé si es Diego Afuera o Bajanquita, yo creo que es natural de Bajanquita. Después se mudó a por Agua o Buena por ahí. Hacendado busca a su trabajador, se levanta el hacendado, busca a su trabajador, que cubierto de sudor va controlando el arado, se nota un tanto cansado, bajo el ala del sombrero, donde su sentir obrero se hiere cuando el patrón le grita a todo pulmón, date prisa, timonero. Le grita a todo pulmón, date prisa, timonero.
El timonero obediente en un esfuerzo mayor. El timonero obediente en un esfuerzo mayor. Quiere cumplir su labor a un ritmo más eficiente y con su sentido hiriente, su sonido lastimero brota de un fuete de cuero y el buey perla es fustigado porque el patrón ha gritado: date prisa, timonero. Porque el patrón ha gritado: date prisa, timonero. Surco a surco va cubriendo el terreno que hay que arar y el sol se ve declinar con su luz palideciendo. La tarde viene tendiendo su manto gris al sendero, pero con gesto altanero el patrón vuelve a gritar: tenemos que terminar, date prisa, timonero. Tenemos que terminar, date prisa, timonero. Es hora de descansar, piensa el timonero y echa. Es hora de descansar, piensa el timonero y echa. Al buey fuera de la brecha que va surcando el andar. Comienza a desenyugar, cogiendo arpela primero, mientras el buey compañero extiende un gran mugir, como queriendo decir: date prisa, timonero. Como queriendo decir: date prisa, timonero. Hoy nos está aplaudiendo acá y usted aplaudiendo allá en su casa. Así que ese prisa, timonero, a llegar acá a la gallina escondida. Que mire, le voy a decir un secretito. Por ahí me está esperando un caldito de gallina del país. Con un mofongo que está que le jonca la manigueta, como decimos en el barrio Univón allá en Morovi. Saludos a mis papás, a Aida Díaz y Alfredo Santiago, que están en sintonía por ahí. Que también son de acá arriba, de Orocovi, mi mamá de Bauta Arriba, ¿sabes? Se crió con Cristóbal allá, con don Marcial y toda esa gente. Hija de don Paquito Díaz, que fue mi abuelo. Un agricultor también que crió a todos sus hijos y que trabajó en la finca. Y yo viví esos bonitos recuerdos cogiendo por dentro de la siembra, jugando de esconder, de coger por todas esas, mire, por las cunetas.
escondiéndome por las yautías, que eran más altas que yo, ¿sabes? En aquel tiempo. Yo me acuerdo, eso era como estar en otro mundo. Hermosos tiempos de la finca. No van tantos años, ¿sabes? Pero tiempos que uno guarda en el corazón porque de toda esa gracia de la agricultura y del campo, me fui nutriendo el alma y el corazón, y después hasta rompimos a cantar por ahí. Amén. La décima puertorriqueña, y pensando en todos esos abuelos, en todas esas personas, es que uno sigue elaborando y lleva a los hijos y a los nietos a esos espacios donde tenemos esa convivencia directa con lo que es el campo, ¿verdad? Porque uno se va para el área metro en este país ya, y hay niños y hay jóvenes que nunca han ido a una siembra, ¿sabes? Que no saben lo que es coger una china ahí y mondarla con las manos y comérsela y todo eso, ni buscar huevos en la finca, ¿verdad? Uh-huh. Yo llegué a hacer eso, compadre, cuando la gallina cantaba me decían, síguela. Y eso era como un juego por ahí para abajo, juegos hermosos que nos fueron nutriendo el alma y del cual estoy orgulloso y siempre los recuerdo y los tengo presentes. Trabaje donde trabaje y esté donde esté, porque de ahí vengo yo, de ahí salimos nosotros. Ah, compadre, Gaspar. Sí, quiero mencionar esto, que mis papás y mi mamá, mi viejita Gregoria Burgos Ayala, venían del barrio Damián, arriba, sector Culebra, y de ahí salió del grupo Mapellé, que es familia de nosotros. Carlos Martínez. Casina, Francisco, muchacho. Pancho Bulgo. Ahí está Enrique Rivera. Primo de Carlitos, sí. Ajá, primo, son primo familia de nosotros. Quique Rivera, un saludo, y a toda esta gente buena que... Y por ahí están los músicos votados, ¿sabes? Oh, y buenos músicos, ¿sabes? Y cuando usted lo inviten por una pajanda con esta gente acá en Orocovi, pida permiso hasta el otro día, o si no, ande como yo, sin permiso, y aténgase a las consecuencias, ¿verdad, compadre? La familia de don Nillo Rivera y doña Carmín Burgo, que son familia de nosotros. Esa cepa de don Nillo Rivera, esa gente, cantores y por ahí está, músicos genuinos y todo. Hay una poetisa ahí, se llama Josefina Rivera, que hace poco estuvo con nosotros, y hasta un libro le compré con todos esos poemas costumbristas de su papá, el río, de la agricultura y de la siembra. Y son momentos hermosos que los vamos plasmando a través del arte, a través de la décima. Y Gaspar, estamos terminando ya casi, pero yo tengo varias canciones que me gustan. Tuya, por ahí tú cantas una que es de la esdrújula. ¿Va? ¿Se puede hacer esa acá? Claro. Porque la de la esdrújula son temas que los niños trovadores ya casi ni los escuchan por ahí. Y al que esté por ahí en sintonía, fíjense en esta décima, que las palabras de rimar todas son en esdrújula, en las cuatro décimas, que no es fácil, o las palabras esdrújula. O sea, si analizamos esta décima, cada verso entonces tiene 9 sílabas. La gente habla de la décima y de la estructura y dicen que los versos tienen 8 sílabas, pero si tú los analizas, cuando la palabra es llana tiene 8, pero cuando la palabra es aguda tiene 7, y cuando la palabra es esdrújula tiene 9. Y esta décima, todos los versos, si los dividimos allá en sílabas, son de 9 sílabas. Eso es para que vayan haciendo embocadura y mañana es el examen, compay. ¿En qué estilo lo vamos a hacer, compay? Llanero. Vamos a hacer como el re menor, ¿verdad? 6 llaneros, re menor, y esto dice así. Hay un grupo filantrópico que defienden este tópico, aunque los poetas brinquen. Yo espero que esto se afinque en el arte y la retórica, para que luzca pletórica
la expresión espinelística y sea una rosa mística nuestra música folclórica. Y sea una rosa mística nuestra música folclórica. Alejandro, mi amigo, por allí. Esta tradición homérica es conocida en el Ártico. Esta tradición homérica es conocida en el Ártico y en la región del Antártico, en la península ibérica. Se ha desplazado en América en forma muy categórica y una multitud eufórica, aun con su lenguaje tácito, acogen con beneplácito nuestra música folclórica. Y acogen con beneplácito nuestra música folclórica. Alejandro y mi amiga, se me olvida el nombre ahora. Víctor de Alatoje. Debe usarse la semántica. Para levantar la décima debe usarse la semántica con la palabra romántica, sin fallar una milésima. Y si la dicción es pésima, pierde su fuente alegórica. Póngale fuerza calórica al consonante y la métrica para que no luzca tétrica nuestra música folclórica. Para que no luzca tétrica nuestra música folclórica. Diplomático, ni el gran filósofo Diógenes. No hay que ser un diplomático, ni el gran filósofo Diógenes, ni un Séneca, ni un Hermógenes, para conocer lo errático. Tampoco ser un gramático en literatura dórica. Solo conocer la histórica poesía que por su ética hace que sea más poética nuestra música folclórica. Y hace que sea más poética nuestra música folclórica. Dios lo bendiga. Oye, compadre, nosotros poniendo acá y usted poniendo allá. Y don Gaspar me dice un tema más. Mira, hacemos 10 si usted quiere. Eso no hay, aquí no hay problema alguno, pero ya estamos llegando al final del programa. Agradeciéndole a la Fundación Banco Popular, TF Córico Central, con el 3910491. Y sirviendo de ejemplo a todos esos niños cuatristas, trovadores que están en sintonía y alegrándole el alma a Gaspar, a todos esos
puertorriqueños de fuera de la isla que están vibrando en este momento con nosotros porque los estamos transportando en este tiempo acá, y agradeciéndole a la gente de La Gallina Escondida, a Torres y Colón, a Cristóbal, a Gorín, a Rey Colón, que nos ayudan siempre y están sábado tras sábado aquí. Vamos a dar un aplauso a usted allá y nosotros acá, a toda esa gente que están con nosotros siempre. Y recordando que el Pollo es nuestro director musical. Pollo, chócala ahí, compadre. Eso es así siempre, compadre. ¿Qué vamos a hacer ahora, don Gaspar? Quiero enviar un saludo especial a mi hija Alba Taína. Alba Taína se llama. Alba Taína. Y la otra es Suania. Suania está en la Florida y Alba Taína está aquí en Juana Díaz. Su esposo, Pepe, le decimos. Y a June allá en la Florida. Las nenas de y Gaspar, a la mamá, Celeste Aponte Figueroa. Así, con mucho amor, dejamos profundamente. Oye, compay, hoy duerme arriba, Gaspar, compay. Eso está bueno, Gaspar. Gracias por decirnos que sí y por establecer acá lo que es la décima costumbrista y hablar de ella un poco y de estar con nosotros, porque esto es un programa donde lo que queremos es esto, traer esos trovadores arrancados del campo. Que muy pocas veces las personas conocen porque son aquí regionales, pero son unos artistas tremendos y me llena de orgullo que te vea gente por ahí fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico mismo, y usted llega a Bajanquita Rocoy y pregunta por Gaspar en cualquier sitio, y Gaspar es un trovador de campo y pueblo que siempre está con la gente, y es el mismo y siempre tiene esa cara de amigable y una cara de jíbaro terminado. Gaspar, gracias por estar con nosotros acá. ¿En qué estilo nos vamos, compañero, ahora? Discúlpame, saludo a mis cuñadas Virgen, Elena, como Angelina, a compadre David, que esas son gente, ¿cómo es? De corazón adentro, les amo profundamente. Qué lindo, que no se te quede nadie, que después se te forme un lío, ¿oíste? Mañana por la mañana canto solo en casa y lo complazco. ¿En qué estilo vamos a hacer ahora, compadre? Agradeciendo a todas esas personas que están en sintonía. Estilo Mapellé. Vamos a hacer un Mapellé, compay. Esto dice así. Soy de una raza aborigen, indígena y milenaria, en su etapa cavernaria, pues inventando su origen. Me dio las normas que rigen, me dio las normas que rigen, cada paso en mi camino. Y en su antiguo pergamino, por el tiempo desgastado, se haya escrito mi pasado con el símbolo taíno. Se haya escrito mi pasado, oye boricua, con el símbolo taíno. Pero sé de dónde vengo.
Por esa razón mantengo, por esa razón mantengo en un cuaderno divino, como un orgullo latino, la historia santa y sagrada que fue así consagrada con el símbolo taíno. Y que fue así consagrada, oye borinqueño, con el símbolo taíno. Nosotros aprendiendo acá y usted aprendiendo allá y agradeciéndole Fundación Banco Popular, Taller Folclórico Central con el 391-0491, Torres y Colón, a Gorín y a Cristóbal, a Rey Colón, y agradeciéndole a Gaspar que está con nosotros acá hoy estableciendo este programa, que esto es una joya histórica que la vamos a guardar con mucho orgullo y con mucho amor, porque esas letras valen la pena escucharlas, que retratan al jíbaro y a la tierra puertorriqueña. Gaspar, gracias. Gracias por estar acá. Ya estamos terminando. Así que nos tenemos que ir porque se me enfría el caldito y el mofongo. Así que en eso que soy bueno yo. Nos vemos el próximo sábado con otro programazo. Así que no te pierdas. Estamos en la gallina escondida acá. Échate para acá. Búscanos en Google Maps, gallina escondida. Y para aquí es donde mejor se come. Te esperamos acá, compay. Hasta el sábado.